Mostró que dentro de ellas estabas tú. Me volvió a sonreír y me dijo, ¿qué crees que le pueda pasar? Si siempre... Imagínate para mí, que soy su padre. Queridos iglesias, estoy muy contento a volver a la parroquia aquí y yo quiero agradecerles sinceramente por todas las oraciones en estos días. Yo estuve gravemente enfermo y estoy convencido es por las oraciones de ustedes y obviamente el buen trabajo de los médicos que estoy aquí ahora. Tengo que quedarme en casa 14 días, pero espero celebrar la misa con ustedes por el internet. El día 13 de mayo, el día Nuestra Señora de Fátima. También estoy muy agradecido por la labor del padre médico, mientras él estaba enfermo, también estaba celebrando la misa, alimentándoles con la palabra de Dios. Estoy muy contento por esa labor pastoral. Dear parishioners, I just want to thank you very much for your prayers and your support during this time. I was very seriously ill, and I'm convinced it's because of your prayers and the good medicine that I received in the hospital that I'm here today. Thank you very much. I now have 14 days to be in isolation, and I hope to celebrate Mass on Facebook with the Feast of Our Lady of Fatima, and pray with you and for you. I'm also very grateful to Father Medico for celebrating the Masses and continuing to feed the parishioners with the Word of God. Thank you very much. Desde esta tierra del Salvador, quiero enviarles un cordial saludo, esperando de que la estén pasando bien con toda su familia. Yo sé que ustedes me extrañan mucho, también yo los voy a extrañar muchísimo el tiempo que hemos pasado trabajando para la obra de Dios, porque sé que hemos trabajado arduamente y espero que ustedes continúen en esa obra. Yo voy a procurar también continuar en la obra de Dios acá, trabajando en los diferentes ministerios. Entonces les deseo muy buenas tardes, que la pasen de la mejor. ¡Salud, pues! ¡Salud, pues! Y a disfrutar. Gracias, Señor, por este día. Qué bello amanecer. Qué hermoso es tu sol. Gracias, Señor, por la alegría de otra vez poder ver y sentir el amor. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto, por la poderme elevar mi canción. Gracias, gracias, gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y parte de un todo ser. Gracias por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer. Maravilloso conocer, Señor, tu amor, tu poder. Para disfrutar la vida, tú decidiste darme vida para
Kowalska nació en Glogowie, cerca de Cracovia, en Polonia, en 1905. Esta es su casa natal. Durante su juventud quiso ingresar al convento, pero como su familia era tan pobre, tuvo que trabajar como sirvienta. Poco antes de cumplir 20 años, finalmente ingresó a la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, adoptando el nombre de Sor María Faustina. A partir de 1931 tuvo una serie de revelaciones de Jesús que fue escribiendo en un diario que alcanzó a tener más de 600 páginas. En él relata que el 22 de febrero estaba en el pueblo de Płock, Polonia, cuando se le apareció Jesucristo vestido con una túnica blanca y de su costado surgían dos rayos, uno azul y otro rojo. Entonces le pidió que mandara pintar una imagen de la misma manera en que ella lo veía en ese momento, y que le añadiera la frase, Jesús, yo confío en ti. Le dijo, es mi deseo que esta imagen sea venerada primero en tu capilla y luego en el mundo entero. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo victoria sobre sus enemigos aquí en la tierra. Especialmente a la hora de la muerte, yo les defenderé con mi propia gloria. Y le explicó el significado de los rayos. Le dijo, los dos rayos indican agua y sangre. El pálido significa el agua que hace las almas justas. El rojo significa la sangre que es la vida de las almas. Estos dos rayos salieron de las profundidades de mi misericordia cuando mi corazón agonizado fue abierto por la lanza en la cruz. La fiesta de la misericordia era un deseo de Jesucristo que le dijo a Sor Faustina. Quiero que esta imagen sea solemnemente bendecida el primer domingo después de Pascua. Ese domingo ha de ser la fiesta de mi misericordia. Y le manifestó que ese día sería un día especial de bendición. Le dijo, en aquel día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramaré un mar entero de gracia sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese dentro de 8 días antes o después y comulgue, obtendrá la remisión total de culpas y castigos. Además de pedirle la fiesta de la misericordia, le pidió que todos los días a las 3 de la tarde recordáramos su misericordia. Te recuerdo que cuando suene el reloj a las 3 de la tarde, te sumerjas completamente en mi misericordia, adorándola y glorificándola.